noche, ¿se acuerdan? Ya nos pasó con él cuando fuimos con Horacio. Fuimos aquí a la parte que se llama Potitlán, que está sobre la parte de atrás de este cerro, y veníamos bajando con un amigo que trabaja en los autobuses, y se veía una como víbora, así. ¿En serio? Eran como facilito, como unas 25, 30, ¿verdad? Que sí se venían siguiendo en víbora. Wow. Y hasta él hasta se paró y dice, mira, sí, como una víbora de fuego, así todo. En 1975 apareció un libro que se llamó Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego. Es una antología que tiene dos prólogos. Tiene un prólogo de José Donoso y tiene un prólogo de Efraín Huerta. Efraín Huerta hace un poema cuando él narra cómo todos los infrarrealistas llegaron a su casa y se tomaron su vodka. Los infras fueron a la casa de Efraín Huerta y se tomaron su pomo, sus botellas.